víctima de la violencia al tomar un colectivo en la Javier Prado. Terminó desfigurada. Sobre el primer caso tenemos información en vivo desde la Dirincri con nuestra compañera Talía Rosales. Talía, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Efectivamente, tenemos información en vivo a esta hora y en las instalaciones de la Dirincri se encuentran en este momento los tres detenidos involucrados en este caso del asesinato de una cambista. En realidad, en tiempo récord, Marisol, en menos de 48 horas es que la Policía Nacional ha logrado la captura de estos tres sujetos que están involucrados en el secuestro, robo y el asesinato de la señora Rosario Suárez Lisandro, de 58 años. Esto inicia el día sábado, Marisol, a las 9:30 de la mañana, es que contactan a la cambista en el distrito de Miraflores y luego la llevan y ocurre todo un desenlace cuando sus compañeros alertan a la familia que horas después no había información de su paradero, es que se reporta la desaparición de la señora Rosario, Marisol, y empieza la búsqueda. Una de estas personas involucradas es, según información policial, un sereno del distrito de Miraflores, identificado como Miguel Silva Ordóñez. Hay cámaras de seguridad que incluso han logrado captar los movimientos de este hombre y él ha sido detenido y movilizado además a su vivienda en Surco, donde se ha encontrado parte del dinero que le robaron a la cambista. También se detuvo, Marisol, Anil Casara González, quien fue detenido en su vivienda en el distrito del Rímac, y también a Luis Jorge Cáceres Bardales, de 46 años. Este hombre es quien habría participado como el chofer, el conductor, quien además iba a bordo del vehículo de su hijo. Él fue detenido en la avenida Santa Rosa y fue uno de los primeros detenidos al mediodía de hoy. Y luego con esta captura es que se dan las demás detenciones. Marisol, hemos tenido acceso a uno de los videos en el que la policía encuentra el dinero en la vivienda de Nil Casara González en el distrito del distrito del Rímac. Vamos a escuchar. Presuntos autores de la muerte de la cambista refiere que el dinero de la cambista, la rabiada, parte del dinero lo encuentra acá. Ya, vamos a grabar, la unidad de secuestro va a filmar y grabar cada momento y cada instante. ¿Dónde dice? ¿Dónde se encuentra el dinero? ¿Dónde? Pedro, déjate aquí. Ya, ¿qué hay acá? Prenda, prenda, ¿qué cosa? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué cosa? ¿Cuánto dinero tienes ahí? Esa, ¿ah? Abajo, abajo, abajo. Abajo, por ahí una mochila. Bonito, vamos a arrojar todo. ¿Cuál? Este. ¿Esta mochila quién le pertenece? Mochila marca Adidas, color rosada. ¿Esto ya? ¿De quién es? Hace el registro de dichas. ¿A quién le pertenece esta mochila? Me la regalaron. ¿A quién? Me la regalaron, esa mochila, no sé cuál. Ya. ¿Qué cosa hay acá? La cama. Espérate, acá por parte. Ahí no más, ahí no más. Repetimos un poquito, ahí no más. En estos momentos... ¿No? ¿Cómo te llamas? Nil. Michel, uno de los que participó en el secuestro y robo de la cambista de Miraflores el día sábado, ha referido que acá se encuentra este dinero. ¿Ya? Extraordinario trabajo de la unidad de secuestros de la Policía Nacional. Allí parte del botín fue encontrado en la casa de este sujeto, uno de los tres implicados en este secuestro, robo y asesinato. Y precisamente, ¿dónde sucedió esto? En el distrito de Miraflores. Desde allí nos informa Eli Yutronich. Buenas noches, Eli. ¿Qué tal, Marisol? Muy buenas noches. Nos encontramos en la sede de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores con el gerente de esta entidad, el señor Abdul Miranda, que nos va a aclarar precisamente quién...